Una pregunta que aparece eh, bastante entre nosotros es eh, ¿Quién es, al final, psicanalista? ¿Quién es praticante practicante de psicanálisis? ¿Cómo se forma un um psicanalista o una psicanalista? Esa es la pregunta de hoy. ¿Quién es un um psicanalista una psicanalista? Yo soy Daniel Omar Pérez y e este es el podcast de Psicanálisis y e Filosofía. En 1926, un psicanalista Theodor Reich fue denunciado en Viena y acusado de práctica ilegal de medicina. Era Viena de 1926. Theodor Reich era practicante de psicanálisis y no era médico. Eh, en función de eso que eh, Sigmund Freud, eh, el padre de la Psicanálisis, eh, también residente de, de Viena y, y participante del Instituto Analítico de Viena, decide escribir un texto que fue traducido como Análisis Profana. Ese texto, Análisis Profana, de 1926, es justamente de alguna forma la respuesta del inventor de psicanálisis a la cuestión de si la psicanálisis era una disciplina de medicina o a psicanálisis era otro tipo de práctica clínica otro tipo de técnica otro tipo de ciencia ese es el punto de análisis profano entonces para poder intentar responder a la pregunta ¿quién es practicante de psicanálisis? recurrimos justamente a, a Sigmund Freud. Preguntamos para Sigmund Freud, ¿quién es el practicante de psicanálisis? Aquel texto de 1926, é, intitulado, entonces, como hablamos, Análisis profana, psicanálisis y medicina, conversaciones con una persona imparcial. El texto, de algún modo, resgata a cuestión Colocada, eh, para acusação, ...colocada para acusación, colocada para Theodor Reich... ...y de algún modo la dinámica del texto es un diálogo, eh, un diálogo ficcional... ...con alguien que interroga a Freud, interroga a psicanálisis... ...por aquello que eh, sería su práctica, podríamos decir... Eh, o, 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 ...inmediatamente o Freud nos propone que o analista... Eh, no hace otra cosa que establecer un diálogo con el paciente. Dizer, inmediatamente se trata de colocar a psicanálisis eh, en el terreno de la palabra. Y él dice el siguiente, Freud dice lo siguiente en el texto, el eh, analista no hace más do que establecer un diálogo con el paciente, no usa instrumento, no usa instrumento, ni mismo para reconocer ni receitar medicamento. Eh, inclusive si las circunstancias lo permiten deja al paciente eh, dentro del círculo familiar en un medio familiar eh, en cuanto dura el propio tratamiento es eh, una condición que eh, de algún modo eh, precisa eh, para la práctica de determinados casos eh, freud avanza y dice que el eh, analista recibe también al paciente a una hora determinada, deja él hablar, escuta y fala por su vez y se deja también escuchar. Eh, a partir de ahí, entonces, eh, se desenvolvería la práctica clínica. Quiere decir, el psicanalista no receta medicamentos, el psicanalista no utiliza instrumentos a no ser a propia palabra, a propia fala, o trabajo analítico, entonces da en el terreno da fala, en un terreno da lenguaje, en un terreno da y de escuta. De alguna forma también el texto va nos eh, colocando algunos interrogantes a partir del lugar de aquella, de aquella persona imparcial que viría a a cuestionar. Qual é o lugar da análise? Qual é o lugar da psicanálise e o que, que faz em definitiva uma analista, um analista? O, o interlocutor disse, que, disse o seguinte: disse, o senhor disse que é, você expõe uma nova psicologia né? o, o, o próprio Freud disse que é, a psicanálise não seria parte da medicina, Sino que, de algum modo, proporia uma, uma nova psicologia. E aqui é interessante, é, porque o próprio interlocutor disse: bom, a psicologia não é uma ciência nova. A psicologia é uma ciência lá com uma tradição. Justamente nós destacamos aqui a palavra, o, o, o adjetivo nova. Quer dizer, a psicanálise não, não é propriamente uma, uma extensão da medicina. No es una disciplina del interior de la medicina, mas también no es una parte de la psicología. Es una nueva psicología, es una psicanálisis. Freud, por ejemplo, para responder a eso dice, entre otras cosas, que la psicología oficial no ha podido nunca indicar o sentido de los sueños. Y e aquí está un um punto fundamental para la psicanálisis freudiana. Uh, o trabajo eh, sobre los sueños. El curso de nuestros estudios analíticos eh, nos ha eh, formado la estructura de un aparelho anímico. Entonces, Freud, para eh, responder a aquella cuestión colocada para Reich, muestra cuál sería la especificidad de la psicoanálisis, en la medida en que va mostrando la especificidad de la psicoanálisis. Vai tentando diferenciar a psicanálise de medicina e também tentando diferenciar a psicanálise da psicologia, da psicologia oficial, como disse ele, a partir de, dos elementos específicos. O primeiro que Freud apresenta é o aparelho anímico. E nesse aparelho anímico, de alguma forma, encontramos uma, uma ficção. una ficción a partir de la cual se abre un campo de, de investigación y se posibilita también una práctica clínica y esta ficción es referida a un filósofo que se llama Weichinger es un filósofo neocantiano de la época que escribió a filosofía de como si en esa filosofía del como si eh, se resgata o el elemento ficcional de origen de varias eh, ciencias, a punto que de alguna forma Weichinger eh, va a mostrar que la ciencia se origina en una ficción. Y e, e Freud haya interesante ese, esa posición epistemológica del neocantiano Weichinger y, y asume como propia en la psicanálisis. Entonces eh, abre a posibilidad de ese aparelho psíquico ser o punto de partida de la experiencia de aquello que va a sustentar la experiencia analítica, la práctica analítica y, y la psicanálisis como campo de investigación. Entonces es ahí que él apresenta presenta o que la psicanálisis entiende por ello y por eso. El ¿eh? o yo o superior y el eso, eh, forman parte de lo que Freud llama de segunda tópica en em 1926 ya estamos en ese, en ese horizonte además del aparelho psíquico Freud eh, presenta la cuestión del principio del placer y e del principio de la realidad entonces va mostrando eh, que la psicanálise es una práctica que no medica es una práctica que no utiliza instrumentos es una práctica que de algún modo se realiza en un campo de discurso, de fala, de la lenguaje, y que eh, o, a, a persona del analista se coloca en un lugar de escuta eh, para poder hacer aparecer la fala del paciente, y en esa relación se establece lo que eh, Freud denomina de un diálogo, mas no sin un conjunto de elementos que posibilitan esa experiencia analítica, ese conjunto de elementos, comienza con aparelio psíquico, o EO, o superior, e o ISO, e o y y también con el principio del placer y el principio de realidad. É, en ese sentido, dice Freud intentando responder a, a su interlocutor, que, bom, que resulta, una vez establecidos esos elementos, resulta más fácil É, designar o fim terapêutico. Qual seria o fim terapêutico da, da, da psicanálise? Não? Se já não entendemos qual é o horizonte no qual se faz essa prática clínica, quais são os elementos fundamentais a partir do qual se faz essa prática clínica, qual é o fim terapêutico dessa prática clínica? E Freud disse o seguinte: queremos reconstruir o eu, libertá-lo de suas limitações e de devolver. el eh, dominio sobre o ISO, perdido a consecuencia de sus pasadas represiones. Entonces aquí nos tenemos una concepción de psicanálisis que de algún modo va a mostrar unos aspectos de los fines terapéuticos, podríamos decir, de la psicanálisis. Aquí Freud realmente está diciendo que de alguna forma es preciso restablecer o dominio del yo. Sobre eso, a partir eh, do, do trabajo sobre las eh, represiones eh, que el sujeto sufrió eh, en su vida y e que de algún modo o hacen adoecer, por decir de alguna forma. Este, y e solo este, es el o, o objetivo, o fin de análisis. Y e toda nuestra técnica eh, se encuentra orientada en ese fin de algún modo de intentar hacer eh, una experiencia que contribuya a la libertad de la represión eh, del paciente. Eh, o, o analítico, o practicante de psicanálisis, dice Freud, tiene, antes de más nada, que tener estudiado esta psicología, la psicología profunda, la psicología del inconsciente, eh, y, o por lo menos conocer o okay, que... Eh, se desenvolveu eh, até este momento. Então, a prática da psicanálise exige eh, mais do que eh, o estudo da medicina, o, o estudo da psicologia, o estudo da própria psicanálise. Eh, Freud avança, então, nesse sentido e diz que a causa das doenças nervosas de algún modo desempeñan los eh, factores, eh, a causas, las enfermedades nerviosas, eh, son de algún modo vinculadas eh, eh, o son establecidas eh, a partir de factores de la vida sexual. Y e la vida sexual tiene un um papel importantísimo. Eh, quizá inclusive, dice Freud, específico. La experiencia eh, de la vida sexual... Eh, va a ser para la psicoanálisis determinante en eh, la formación de los síntomas. Pero eh, eh, aquí Freud da un destaque interesante. Si ven si la eh, psicoanálisis, entiende que la eh, origen eh, del síntoma, los eh, motivos de la formación sintomática, está en eh, elementos de la vida sexual, que de algún modo... Eh, fueron reprimidos y en su lugar se estableció un síntoma, eh, Freud destaca lo siguiente en relación con el practicante de psicoanálisis. Dice lo siguiente, el analítico no atrae jamás al paciente para el terreno sexual, ni mismo adverte que habrá de tratar eh, en la análisis eh, ese tipo de intimidades deja que comience sus comunicaciones donde él quisiera y espera tranquilamente a que de algún modo se aproxime, toque por sí mismo esos temas eh, sexuales. O sea, que no, no se trata de inducir al paciente a vincular los síntomas eh, de su dolor, de su sufrimiento, de su malestar con elementos de vida sexual. Él mismo va a hacer eso. Eh, Por lo menos eso es lo que nos vemos desde la origen de la psicanálisis en los estudios sobre histeria, Es ahí que Freud descubre que eh, las propias pacientes están vinculando síntomas histéricos con eh, los, eh, los temas de la, vida, de la vida sexual. Entonces no se trata de una inducción, no se trata de una sugestión, sino se trata de en la experiencia analítica, de dejar hablar al paciente y él poder producir sus propias asociaciones libres, que, de acuerdo con la psicanálisis, van a llevar al sujeto a la cuestión de la vida sexual. La vida sexual, entonces, Freud, no es apenas un tema eh, problemático, no es apenas un tema complicado en la vida cotidiana, sino también un grave problema científico. Eh, Freud continúa diciendo que descubrimos nuestros impulsos eh, sexuales eh, que nos acompañan eh, en la vida desde el nacimiento eh, y que eh, las represiones eh, son eh, precisamente la arma defensiva utilizada pelo ego contra los instintos. Ese es un elemento interesante. O sea, nos podemos pensar que la psicanálisis entiende que el aparelio psíquico funciona eh, eh, en, una, en uno de sus aspectos a partir de impulsos sexuales. Eh, esos impulsos sexuales, que de algún modo podemos identificar como impulsos eh, que aparecen en el iso, eh, eh, de algún modo son reprimidos eh, pero veo a partir de eh, Freud va a utilizar eh, eh, alguna explicación parecida en un texto que se llama OEO y hizo Él eh, va a reprimir a partir de mandatos superiores que sean a partir de mandatos sociales, culturales. Eh, quiere decir que el eh, cuerpo real, podríamos decir así, excitado de una persona, eh, tiene impulsos eh, sexuales, tiene impulsos de excitación de propio cuerpo y de alguna forma la sociedad ordenada normativamente a través de reglas, de reglamentos, de condicionamientos impone determinadas restricciones y e luego aparece como una formación No qual tenta-se negociar aquilo que é da ordem do convívio social, da normativa familiar, cultural, é, com aquilo que é da ordem do impulso, do impulso sexual. E então é aí que é, é imprescindível para a psicanálise abrir o campo de investigação científica no que diz a respeito da vida sexual da criança Quer dizer, não se trata apenas de entender a vida sexual do adulto sino de ver como desde a origem podríamos dizer assim o sujeito vai se constituindo a partir dessa relação entre impulsos sexuais e determinações normativas esse é o ponto no qual aparece podemos dizer a grandes traços a questão da, da repressão, que vai dar origem a, a dor, o sofrimento, o mal-estar, sintomas. É, o estudo da sexualidade infantil, nos diz Freud, em este texto que estamos tentando acompanhar, a análise profana, o estudo da sexualidade infantil e de suas transformações até a maturidade, nos tem dado a chave é, das chamadas. Perversiones sexuales, descritas antes con todas las demostraciones de horror exigidas pelas conveniencias, mas cuya génesis ninguém podía explicar. Y e la psicanálisis, de alguna forma, entiende que consegue explicar. Es importante, entonces, a partir de aquí, se remitir a un texto fundamental en la psicanálisis que es tres ensayos para una teoría sexual. Todo esto entonces implica que eh, um, a persona eh, que de algún modo se coloca como practicante de psicanálisis, a persona que se coloca como analista, eh, precisa llevar a un estudio de psicanálisis aberta, de algún modo pelo. Por la hipótesis de inconsciente, abierta de algún modo, eh, ese campo de investigación abierto de algún modo por la primera tópica, por la segunda tópica, por la teoría de la sexualidad, eh, por el principio del placer, por el principio de la realidad. Entonces, eh, ya no se trata más de tener tenido aulas de medicina y e ni mismo de tener tenido aulas de psicología. Eh... Freud dice que un a persona eh, que se coloca en lugar de practicante de psicanálisis precisa estudiar além de, de esta psicología del inconsciente, eh, historia de civilización y mitología. Eh, en, un poco más eh, eh, en el final de su trabajo, él avanza y dice que la formación médica universitaria eh, no proporciona medio algún eh, para el estudio ni para el tratamiento de ese tipo de eh, fenómenos podríamos decir así eh, a, a medicina tiene una unilateralidad que eh, dice respecto a determinados tipos eh, sintomáticos a psicanálisis tiene Outro tipo de unilateralidade, podemos dizer assim. É, de alguma forma, é, o que estaria em questão aqui é de um campo, então, de prática e de investigação diferente. Já quase que é, no final do texto, é, Freud, então, disse que é preciso uma introdução na formação do da analista. Do analista é preciso é, uma... Además, além de, de, de la psicología del inconsciente, es preciso eh, tener una introducción a la biología, tener un conocimiento de cuadros eh, patológicos de la psiquiatría, pero también y especialmente tener conocimiento de la historia de la civilización, de la mitología, de la psicología de las religiones y especialmente de la literatura. Eh, quiere decir que se trata de un tipo de formación bien diferente. A da, a da medicina e bem diferente a da formação universitária o que implica então que é, para o a praticante ou praticante da psicanálise é preciso fazer análise, levar adiante sua própria análise estudar é, psicanálise, mas também estudar é, coisas que têm a ver com mitologia história das religiões, psicologia das religiões, história da humanidade Eh, literatura eh, y eso implicaría una formación más eh, específica que no se encontraría eh, entre los académicos universitarios, pero sí en eh, lo que eh, Freud llama de Instituto eh, de Analíticos de Viena, por ejemplo, eh, que es el caso de ese texto o de otros grupos de, de analistas. Entonces, eh, aquel que, eh, como dice Lacan, puede se autorizar de sí mismo para se colocar en la posición de analista, es preciso que eh, estude psicanálisis. Es eso soy por hoy. Muchas gracias.